From the biplanes such as the Hind and the Hart would become the Hurricane. This still used a very similar idea. You took metal tubes, you bolted them together onto fairly substantive frames. The front part of your airplane you covered in metal to protect the engine and the pilot. The rest was fabric, easy to repair. Now, obviously, barón Jean Michel de Longchamp. Nacido en mayo de 1912, fue un aristócrata belga y piloto de combate de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Es conocido principalmente por su ataque en solitario contra la sede de la Gestapo en Bruselas, en la Bélgica ocupada por los alemanes. Este piloto nació en el seno de la nobleza belga, residiendo desde niño en el castillo de Longchamps, ahora una casa rural, situado en Borgo, cerca de Riaje. Heredó el título de barón de su padre el varón Raymond Charles-Michel Gillan de Salis-Longchamp abandonó la Universidad Católica de Lovaina para luego comenzar su carrera profesional como empleado bancario inmediatamente después de la caída de Bélgica el 10 de mayo de 1940 la Gestapo se acomodó en la Residence Belvedere un lujoso edificio de apartamentos que aún existe, de estilo ártico ubicado en el 453 de Avenue louis Bruselas como sede esa fue la sede de la Gestapo. Al estallar la guerra, Selise Longchamp fue reclutado por el ejército belga y sirvió como oficial de caballería en el primer regimiento de Gitz. Se las arregló para escapar con las fuerzas británicas de Dunkerque, solo para regresar a Francia poco después y ser testigo de la capitulación del país. Intentó unirse nuevamente a los aliados a través de Marruecos, donde fue arrestado por las autoridades de Vichy e internado en Marsella. ¿Escapó? Y viajó a través de España, pudiendo llegar a Gran Bretaña, donde después de pretender ser menor de 28 años, los consiguió engañar, fue aceptado para el entrenamiento de vuelo con la RAF. Luego fue enviado al escuadrón número 609 de la RAF, el cual pues, usaba las aeronaves Joker Typhoon. Bueno, rápidamente se ganó un nombre como piloto capaz y decidido. Esto, y más específicamente el hecho de que su padre había muerto mientras estuvo retenido por la SIPO, la Sija Heitz Polizei, llevó a Nonshams a idear un plan para ametrallar el edificio, plan que fue repetidamente rechazado por el mando de la RAF. No por ello se desanimó, acabando por decidir guiándose únicamente por su propia voluntad. El 20 de enero de 1943, durante una misión de ametrallamiento ferroviario sobre Gante, comenzó su peculiar aventura. Al completar esta misión, ordenó a su compañero de ala, el sargento de vuelo André Blanco, que regresara a la base y él puso rumbo a Bruselas, a unos 50 kilómetros al sureste. Al llegar a la gran ciudad, lo primero que hizo fue volar su Joker Typhoon por la Avenue Louis para hacer un pase de alta velocidad hacia y sobre el edificio objetivo, para, como dijo él mismo en su propio informe, que el poderoso rugido del motor Napier-Saber atrajera al personal de la Gestapo hacia las ventanas. Pues bien. Disponiendo de un amplio espacio de maniobra sobre el Parque Bois de la Cambra, luego giró hacia la Avenue de la Nación, usándola como una ruta de ataque bajo, de bajo nivel, de vuelo rasante. Esto finalmente lo llevó a cabo a través del bueno, de giro a la izquierda de la avenida de la conexión Émile de Maud, a una posición de disparo bastante frontal, bastante recto, sin obstáculos sin obstáculos de visión y con poco riesgo de posibles daños colaterales. Bueno, al final acribilló el objetivo con sus cuatro cañones automáticos hispano de 20 milímetros. El ataque bueno, resultó en la muerte, de, entre otras personas, del SS-Obersturmführer Werner Vogt, el SS-Sturmbannführer Alfred Thomas, y también un oficial de alto rango de la Gestapo llamado Müller. Celis Longchamps dejó caer una Union Jack y una gran bandera belga en el Palacio Real de Laeken, y otra en el jardín de su sobrina, la baronesa de Villegas de Saint-Pierre. A su regreso al Reino Unido fue reprendido por actuar sin órdenes y por libre, y como resultado fue degradado a oficial piloto. Sin embargo, poco después recibió la cruz de vuelo distinguido por sus acciones. Después del ataque, los nacionalsocialistas admitieron cuatro muertos y cinco heridos graves, aunque las fuentes de la resistencia elevan el número de muertos a 30. Bueno. Eh... Un busto cerca del sitio conmemora las acciones de Longchamps. Ese busto se puede ver hoy en día. El 16 de agosto del 43, Celis Longchamps murió mientras intentaba aterrizar en el aeródromo de la RAF de Manston. Al parecer, el tren de aterrizaje de su avión había sido dañado por la FLAC durante una misión sobre Ostende. Confió en poder aterrizar pese al problema de la aeronave, pero fracasó. Está enterrado en Minster-Internet. El 16 de agosto del año 2013 se llevó a cabo una conmemoración de, de sus proezas, de su vida. Junto con la Royal British Legion, la Legión Real Británica.